iniciar esta ceremonia protocolar por la inauguración de la carretera Aramay-Huayapampa. Hoy día es un día histórico para todo guayapampino. Es un día histórico que hoy nos ha juntado las diferentes generaciones, cuán sueño ansiado hemos tenido. Este lugar del puente de Aramay, una vez más, es el escenario de un hecho muy importante en la historia de nuestro pueblo de Huayapampa. En tal sentido, hermanos guayapampinos, este lugar está designado para que nuestra autoridad edil dé la bienvenida a nuestros invitados ilustres que el día de hoy nos acompañan con su presencia. Han sido invitados los señores alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, también autoridades de los otros distritos. Y hoy, para justamente ejecutar este punto de la ceremonia central, permítanme solicitarles a ustedes, vamos a ofrecerle un fuertísimo aplauso al señor alcalde Maurto Vega Vázquez. Muchísimas gracias, señor maestro de ceremonia. En primera instancia, permítame hacer llegar un cordial y caluroso saludo también a nuestro congresista por Ancash, al ingeniero Ricardo Narváez Soto, quien nos honra con su presencia. Muchas gracias, congresista. Seguidamente, momento oportuno de anunciar, también tenemos la visita, la presencia del doctor Pablo Flores Guerrero, actual presidente del Club Departamental Ancash, que viene sede de Lima. Adelante, doctor Pablo, doctor Flores, Pablo, vamos a ofrecerle, nos acompaña. Adelante, por favor. Queremos también dar la bienvenida a algunas autoridades, en este caso a los alcaldes, todavía no están, al señor juez de paz del distrito de Marca, que nos honra con su presencia. Adelante. Ahora sí, en este momento, señoras y señores, vamos a ceder la palabra y la intervención del profesor Maurto Vega Vázquez para la bienvenida correspondiente. Bien, dignísima concurrencia, pueblo presente con viva voz, por supuesto, y con el corazón puesto para su tierra linda, querida, centenario distrito de Huayapampa. ¡Tres hurras por nuestro querido distrito de Huayapampa! ¡Higui! 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 De alcalde de nuestro querido distrito, siento una inmensa satisfacción, hermanos y hermanas guayapampinos, al estar junto con ustedes, porque eso fue mi sueño más grande, de repente, como todo ser humano, de compartir y confraternizar en el desarrollo de esta gran obra y puesta al servicio de nuestro querido pueblo de Huayapampa. A partir de hoy, esta obra, por cierto, va a ser puesto a disposición de toda la población de Huayapampa y de toda la región Ancash, porque esto va a ser la puerta de entrada para poder enlazar con la querida provincia de Recuay y, por qué no decirlo, con la capital de nuestra región, Huaraz. Por acá va a ser la vía más principal, por supuesto, porque es de corta distancia y, aparte de ello, es integracionista, porque va a tener que integrar muchos distritos de este valle de fortaleza que ha estado a lo largo de muchos años abandonado. Hermanos,
para poder ya dar inicio con el proceso de inauguración en cada tramo que hemos ido ejecutando, voy a tener que simplificar a este acto protocolar en primera instancia, dando la más cálida bienvenida a nuestros ilustres autoridades, a nuestra tierra linda de Obraje, Tabla Grande, Tumaipara y también, por supuesto, Molino Jiricán. Y por qué no decirlo también, que tanto nos ha hecho sufrir de repente Yanahaipa. Todos esos lugares son emblemáticos para cada uno de nosotros. Son místicos porque muchos de ustedes, cuando eran niños, recorrían, por supuesto, con su burrito, caminando con su fiambre, con su canchita. Y hoy van a tener la gran oportunidad de recorrer con su 4x4, con su movilidad. Y eso es una satisfacción muy grande para mí, por cierto. Bienvenidos todas las autoridades. Bienvenidos, por supuesto. La primera inauguración en el primer tramo se va a dar inicio en la Pampa de Alonso, porque ahí es lo que hemos empezado con la construcción de la carretera. Y esto va a tener mucha significación para ustedes. Para pasar Chivitana, ustedes, residentes, por supuesto, en Barranca, en Lima, en diferentes puntos, son los que han aportado económicamente para una parte, por cierto, para financiar y apostar esta obra que se ha ejecutado. Entonces, ahí entiéndale que un pedacito, un espacio de esa carretera es de su pertenencia, es de su sudor, de su sacrificio, de cada uno de ustedes. Y eso ustedes tienen que entender y tienen que tenerle en su corazón interiorizado. Ahí enseguida, la siguiente parada va a ser en nuestro nuevo caserío de Tumaipara. ¿Cuántos de Tumaipara están acá? ¡Eh! La siguiente inauguración se va a dar en el nuevo caserío también de Obraje. ¿Cuántos obrajinos están acá? A ver, de Obraje. Ahí está Obraje. Sí, luego también el siguiente tramo va a ser en el puente de Upachaca, que hoy, por supuesto, también es una vía importante y también, por supuesto, un paraje importante para cada uno de nosotros. Finalmente, nos ubicaremos en Huachucaca, donde se va a tener que declarar por inaugurado la obra de esta carretera Aramay-Huayapampa. Entonces, hermanos y hermanas, familia huayapampino, con el acompañamiento musical de los hermanos Juventud Marca, ¿no? Ahí está el amigo Guita, ¿no? Ahí está su director, por supuesto. Y ya no tarda llegar la orquesta Furia Musical de Yata. Obsequio del amigo Alcides Mendoza Breas y sus hermanos. Muchas gracias, por supuesto, a los hermanos Mendoza Breas.
Perfecto, muchísimas gracias. Ustedes están exactamente en el nuevo caserío de Tomeipara, jurisdicción del distrito de Huayapampa. Este es la tierra del sol y de la mancay. Como bien es conocido, también se cultivan los productos como la palta. Hoy en día mis paisanos se han preparado, mis hermanos de Tomeipara se han preparado para darles la bienvenida y compartir lo pequeño que hay, como el tradicional chicha de jora, preparado especialmente por nuestras hermanas tomaiparinas. Señor alcalde distrital, permítame agradecer de manera muy especial por ese esfuerzo que usted ha dedicado durante este periodo para ponernos esta vía de comunicación que es la carretera, que evidentemente nos lleva a desarrollo. Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a romper el champán para que usted pueda intervenir, señor alcalde. Además, también queremos resaltar la organización del Comité de Apoyo Pro Carretera Aramay-Huayapampa, los hijos residentes en la provincia de Barranca. Quiero pedirle, por favor, una diana para los residentes de la provincia de Barranca. ¡Vamos, Thank you.
Unidos. Hemos hecho realidad esta obra, su alcalde, sus autoridades, por supuesto, y la población en su conjunto. Hoy les dejamos puesto al servicio de ustedes esta vía. Utilícenlo, busquen el desarrollo, el máximo del provecho posible para ustedes, hermanos tumaiparinos. Hoy también debo decirles, misión cumplida Tumaipara con su alcalde. Muchas gracias y continuamos, por supuesto. Muchas gracias. Se inició el trabajo de la construcción de esta carretera soñado por todos nosotros los huellapampinos. Y nos alegra bastante tener la presencia de las diferentes generaciones. Hoy están presentes hombres y mujeres que alguna vez soñaron tener esta carretera.
que gracias a la voluntad política de la autoridad ha sido posible realizarla. Vamos a llevar a cabo la ceremonia de bienvenida, de recepción a este pueblo, a nuestras autoridades invitadas. Tenemos la presencia del alcalde provincial de Recuay, el doctor Milton León Vergara. Tenemos la presencia del doctor Pablo Flores Guerrero, presidente del Club Ancas, que nos acompaña. También ha estado presente el ingeniero Ricardo Narváez, congresista de la República. No sé si se ha quedado o se ha pasado adelante, pero vamos a proceder en este lugar, dar la bienvenida a las autoridades y la develación de la placa recordatoria. Luego vamos a pasar a la Plaza de Armas, donde está levantado el estrado oficial, donde vamos a desarrollar la ceremonia central de inauguración de esta carretera. La comisión de recepción está también acompañado por los alumnos del Colegio San Gregorio de Guayapampa. A los que son de Lima. De... A ver. Don Luciano, para usted. ¿A mí? Correspondiente a las palabras del alcalde distrital Maburto Vega Vázquez. Bien, distinguido señor alcalde provincial de Recuay, doctor Milton León Vergara, distinguido doctor Pablo Flores Guerrero, presidente del Club Ancash, institución matriz de todos los ancashinos en la ciudad capital de Lima. Las autoridades, quienes están presentes de diferentes entidades públicas, como también los ilustrísimos invitados de diferentes lugares de nuestra querida patria. Un saludo efusivo y cordial por parte de su alcalde de este gobierno distrital de Guayapampa. Con una emoción grande, en compañía de todos mis regidores, en compañía de todas las autoridades locales, les agradezco de corazón a cada uno de ustedes. Y perdurará por siempre en la memoria y en el corazón de todos los presentes hoy este acontecimiento tan magno e histórico que se ha dado, por supuesto, en el seno de nuestro querido distrito de Guayapampa. Sinceramente, este gran acontecimiento estará también para cada uno de ustedes en su álbum de recuerdo. Me voy a permitir, conjuntamente con el señor alcalde provincial y con el doctor Pablo Flores Guerrero, develar la placa recordatorio que va a tener que perennizar el nombre de cada una de las autoridades y la población en su conjunto que han hecho realidad esta obra. Muchas gracias a todos ustedes y pasamos a la Plaza de Armas, por favor. Thank you.
Thank you.
de manera muy especial, un saludo y un fraterno abrazo a nuestro alcalde distrital, a Maurto Vega, nuestro gran amigo. Un fuerte abrazo y saludo en nombre de la provincia de Recoay. A su digna esposa, a la señora directora y al juez de paz de Marca que nos está acompañando. Fuertes aplausos entonces. Cuando se hacen obras, el pueblo agradece con la alegría y con los aplausos. Se hacen realidades. Se hacen realidades, correcto. Esa es la pura verdad. Estamos en este día muy emocionados, además que nuestro cielo guayapantino nos embarga de mucho calor, de mucha alegría, que nos pone nuestro corazón en un latido más fuerte por esta emoción de este día. Quiero comentarles, así como ustedes, también comparto esa emoción, porque seguramente al inicio de nuestra carretera hemos tenido nuestra participación. Hemos logrado culminar quizás con nuestro aporte, con el aporte municipal, para llegar pues a la parte de Chihuitana y llegar al lugar donde habíamos quedado. Hermanos, de verdad, estamos emocionados. Hace una hora nos acaban de llamar de que también para Recoay, el día lunes, estoy yendo a la ciudad de Lima para traer ya los módulos para mi colegio. Me sale el Colegio Libertador San Martín, más de 25 millones para la provincia de Recoay. Estoy emocionado, así como ustedes, y por haber culminado esta carretera, felicito a los residentes, el aporte, la ayuda, el empuje, todo ese trabajo que han hecho ustedes como residentes y como pueblo. Felicitaciones a todos los que han participado, a todos ellos que han aportado con un granito de arena, al señor alcalde, a los señores regidores, a todo ese equipo que han trabajado, a la empresa que también se ha fajado para esta carretera. De verdad, felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Tres una por Guayabamba ahí? ¿Eh? ¿Eh? Muchas gracias. Ahí está. Alcalde distrital, señor comisario, señores autoridades, damas, caballeros y público guayapampino. El Club Ancash tiene que estar donde late el corazón del desarrollo. El Club Ancash no puede estar ausente cuando acá Guayapampa abre su puerta grande al desarrollo, abre un camino que no solamente conducirá hacia el pueblo, sino conducirá al destino en todos los aspectos para que este pueblo sea un pueblo ejemplar como eje de desarrollo en esta parte de las vertientes. Sabemos que hay alcaldes progresistas. Bueno, luchamos los ancashinos. Luchamos también los que estamos fuera de Ancash, también con más corazón. Porque es doloroso recibir malas noticias de algunos pueblos, pero también es hermoso recibir noticias positivas, noticias alentadoras, como la noticia de este camino que acaban de inaugurar. Por eso, reciban el abrazo de los ancashinos en Lima. Somos de alrededor de 2 millones de ancashinos en Lima. Y ese potencial humano, los políticos no lo ven, no saben canalizar eso. Yo quiero, desde aquí, a nombre de nuestro pueblo, si Barranca nos puede enviar un representante de la comisión, ahí está la banderola, inclusive luce con nosotros aquí al escenario de la representación. Unas palabras, a ver, es importante escuchar su mensaje porque se ha trabajado de manera coordinada. Un granito de arena
hemos puesto tanto Barranca como Lima. Eso ha sido también un aporte muy significativo para la conclusión del proyecto de la carretera Aramay-Hueyapampa. Señor Tino, por favor. En primer lugar, mis saludos a las autoridades que nos acompañan, autoridades provinciales, a nuestro alcalde, que ha realizado una maravillosa gestión. Nosotros, como hijos residentes de Hueyapampa, hijos residentes hueyapampinos, pero residentes en la provincia de Barranquihuacho, hemos también contribuido con un granito de arena más para la construcción de nuestra carretera. Si la gestión es limpia y honesta, sinceramente les digo, paisanos, ¿quiénes nos vamos a negar prácticamente contribuir y colaborar en algo? Pero cuando vemos que una gestión, en vez de beneficiar al pueblo, se lleva a cabo como privatizaciones del agua, a esa gestión, ¿para qué lo vamos a apoyar? Yo soy franco y sincero y me gusta decir las cosas en forma directa. Muchas veces me ha animado, he conseguido amigos, por lo que digo la verdad, y también me he conseguido enemigos, pero eso no interesa, porque la verdad tiene que prevalecer, porque así somos los hijos hueyapampinos que queremos a nuestro pueblo y que aspiramos que nuestro pueblo florezca como siempre nosotros lo hemos anhelado. Hoy contamos con una carretera gracias al esfuerzo de nosotros, de ustedes, principalmente de ustedes residentes de acá, en nuestro mismo pueblo. Nosotros simplemente coadyuvamos, simplemente colaboramos desde lejito, pero con ese mismo sentimiento como hueyapampinos que somos. Una vez más, solamente me quiero agradecer sinceramente la gestión del profesor Mauro Vega. Y por ello, le voy a pedir 3 urnas por esta gestión del alcalde Mauro Vega. Y que viva el pueblo hueyapampino. Gracias. Queridos hermanos hueyapampinos, muchas veces es mejor cuando las cosas no se planifica mucho y se hace en realidad lo que uno sueña y lo que uno piensa. En primer lugar, quiero agradecerle a Dios por darnos la brillante oportunidad de haber llegado ese día anhelado para que este pueblo despierte y sepa elegir su autoridad en esta última gestión. Y que a la vista está los resultados que nadie podrá negar, que nadie podrá cerrar sus ojos frente a una realidad. A nombre del pueblo de Hueyapampa, quiero agradecer por ese esfuerzo puesto de manifiesto, por ese trabajo dedicado, por ese ejemplo que nos deja a la generación actual, y especialmente a la generación futura, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que estoy seguro que servirá de ejemplo y motivación para que continúen ese camino positivo de hacer las cosas bien. Y espero que en adelante sepamos abrir nuestros ojos, saber elegir nuestras autoridades para continuar en esta senda del desarrollo de este pueblo que tanto necesita y que ha dado su primer paso de inicio. Por supuesto, necesitamos gestiones que continúen en ese camino. Este pueblo también tiene derecho a salir adelante, también tenemos derecho a estar a la altura de otros pueblos. No podemos agachar, no podemos sentirnos menos frente a nuestros pueblos vecinos. Muchas veces queremos trabajar
para los aplausos. Muchas veces queremos trabajar para gustarle al hombre. Mentira. Es mejor trabajar para trascender en la historia, para dejar un legado, para dejar un ejemplo a seguir y principalmente para gustarle a Dios por cada cosa buena que hagas. Porque la bendición vendrá después para tu familia y hasta tu tercera generación. Que Dios los bendiga por ese esfuerzo, por ese trabajo, por ese ejemplo que han dejado en esta generación. Es tan igual que cada uno de los presentes. La alegría es tan igual que ustedes. Sin pensar, me tocó hacer uso de la palabra, pero he dicho lo que siento en el corazón. Muchas gracias. Para agradecer por esa invitación, en realidad nosotros ya hemos tenido, creo, oportunidad en que ya se ha hecho una reunión para nosotros, pero gracias por la invitación y felicitar, ¿no?, al pueblo de Mayapampa por una obra que ya se culminó y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Bien, un aplauso para Richard. Bueno, tiene que trabajar todavía en el momento oportuno, que seguramente queremos escuchar este mensaje del señor alcalde distrital Mauricio Vega Vázquez. Profesor, adelante. Muchísimas gracias, señor maestro de ceremonia. Doctor Milton León Vergara, alcalde provincial. Doctor Pablo Flores Guerrero, presidente de la institución matriz de los ancashinos en la ciudad de Lima. Señor comisario de la Policía Nacional de Perú con sede en el distrito de Marca. Señores distinguidos regidores presentes, señores representantes de diferentes instituciones en Barranca, como también en la ciudad de Lima. Señor representante de la empresa Construcciones y Ejecuciones del Norte, quienes nos han acompañado desde el primer tramo, desde Chivitana, por supuesto, concretamente de Alonso hasta Huayapampa. Quiero dar mi agradecimiento profundo a una empresa constituida por una familia evangélica, realmente con mucha responsabilidad y cariño, pues nos han tenido paciencia y han trabajado conforme a las exigencias que nosotros le hemos puesto. Y ahí está lo que nosotros estamos entregando, por supuesto, a esta obra. Queridos hermanos, creo cada uno de ustedes depositaron su confianza en mi persona. Y hoy debo decirles y manifestarles con claridad a todo el pueblo en general, ¿por qué Mauricio Vega Vázquez quiso ser alcalde de este distrito? Es para fajarme y hacer obras, trabajar para el desarrollo de este pueblo, trabajar para nuestros hijos y para nuestros ancianos. Y lo estoy cumpliendo, hermanos guayapampinos. Hoy también quiero decirles a ustedes, Huayapampa tiene una fortaleza grande de tener, por supuesto, un amplio valle cercano, muy próximo a la costa. Pero también tiene esa gran fortaleza de tener grandes espacios en la parte alta. También tiene espacio grande para que pueda desarrollarse en Pajapunta, donde antes trasladábamos con nuestro caballito, por supuesto, el agua para beber. Hoy, en todo su espacio, hemos instalado 5 bebederos y el día 8 de septiembre estoy inaugurando también en Pajapunta, Yantén y otros lugares bebederos de agua, por supuesto, para mi pueblo que tanto necesitaba. De la misma forma quiero manifestarles a todos ustedes, hermanos y hermanas guayapampinos, hoy oficialmente les anuncio que ya se encuentra en la página del SEACE la convocatoria pública de licitación para una nueva etapa de la carretera, para un nuevo tramo, que es de Huayapampa a Trancapunco, que es próxima a Pucaranca, por supuesto, con dirección a Tapacocha. Hoy quiero decirles a ustedes que esta convocatoria es libre, pública, a nivel nacional. La empresa que tiene esa capacidad de ejecutar
que se inscriba, por supuesto, en esta oportunidad. Basta de pequeños murmullos y especulaciones que puedan surgir en decir que con una sola empresa. Hoy les digo al pueblo que la convocatoria está hecha. Puedan inscribirse y podemos ejecutar una carretera de 8 kilómetros con dirección a Tapacocha. Ese es mi horizonte, ese es mi norte. El 31 de diciembre, al retirarme, por supuesto, debo también entregarles la carretera para Tapacocha, el tramo que nos corresponde a nosotros, hermano Guayapampinos. Doctor Milton, quiero manifestarle a usted, cuando hay voluntad, cuando hay cariño de trabajar, no necesitamos tener millones de soles para hacer obras. Guayapampa lo está demostrando a la provincia de Recuay, que sí se puede ejecutar. 20 kilómetros de carretera no es poco. Y hoy apostamos por 8 kilómetros más, por supuesto. Y lo vamos a hacer con ustedes. Y estoy tan seguro, hermanos guayapampinos. También, cada uno de mis autoridades, el presidente de la comunidad, gobernador, jueces de paz, como de siempre estaremos, por supuesto, con nuestra lampa, con nuestro pico, con nuestra barreta. Los ciudadanos me estarán levantando la moral, haciendo su faena, por supuesto. Y ahí está mi equipo técnico presente. Guayapampa está dentro de los 166 distritos que tiene todo Ancash. Solo los 13 distritos somos ganadores consecutivos en todo. Del 2015 al 2019, por supuesto, el 2018, en cuanto concierne al plan de incentivos. Y con eso es lo que hemos ejecutado esta obra, porque los recursos propios son muy pocos. El canon minero es muy poco, porque no podía haber hecho realidad esta obra si no hubiese ejecutado, por supuesto, un plan maestro conjuntamente con mi equipo técnico, que es presupuesto por resultados que el gobierno bonifica a las municipalidades eficientes, gobiernos locales que trabajan en cumplimiento de metas muy exigentes, por supuesto, a nivel nacional. Y Guayapampa es uno de ellos. Y eso se lo merece un reconocimiento por parte del pueblo, liderado por mi persona y por mi equipo técnico, quienes están presentes acá. Quiero hacer público mi agradecimiento, mi reconocimiento a la profesora Elena Huerta Bojorques, quien está presente acá. Ella lidera lo que es plan de incentivos, por supuesto, y ella me garantiza un éxito rotundo en cuanto concierne lo que es plan de incentivos. Y estoy tan seguro que somos ganadores este año, por supuesto, y nos vamos a despedir con un triunfo, un éxito rotundo, por supuesto, de esta gestión. La alegría más grande para mis guayapampinos, para mis hermanos y hermanas que depositaron su confianza en mí, va a ser de haber hecho la carretera desde la frontera con la costa hasta la cima más alta, por supuesto, que más o menos se aproxima a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Debemos tener mucho cuidado. Cualquiera, por supuesto, puede especular que la carretera es una vía principal de desarrollo que va a conducir, por supuesto, al progreso. Vamos a desplegar, por supuesto, a mejores condiciones de vida nosotros los compoblados. Nuestro objetivo principal de Guayapampa es convertirlo como el centro del desarrollo, porque vamos a tener que integrar los distritos de Tapacocha, Cotaparaco y la ciudad de Recuay, y desde luego, por supuesto, la capital de nuestra región, Huaraz. Eso es el paso obligado, por supuesto, por nuestra ciudad de Guayapampa. Y para eso es lo que estamos trabajando hoy. Y cuando logremos eso, Guayapampa va a tener otro rostro, otra realidad, otro nivel, por supuesto. Y para eso hay que trabajarlo bien. Hay que hacer consensos, hay que hacer pactos, por supuesto, de compromiso firme, de trabajo, de sudor, de lágrimas, para hacer grande esta tierra y dejar un legado a nuestros hijos en mejores condiciones de vida. Guayapampa tiene para más, hermanos y hermanas guayapampinos. Muchas gracias. Bailar,
cantar y disfrutar hoy. Están invitados a eso. Compartamos con hermanos y hermanas. Hagamos grande esta fiesta. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Resolución del presidente del comité directivo, número 1, 2018. Se resuelve, artículo primero, aprobar la incorporación al plan vial provincial participativo de Recuay del tramo kilómetro 16, Tabla Grande, Guayapampa, carretera construida por la Municipalidad Distrital de Guayapampa y la Municipalidad Provincial de Recuay. Artículo segundo, comunicar la presente resolución al Comité Directivo, al Distrito de Guayapampa y al Instituto Vial Provincial, con la finalidad de que ya esta carretera forme parte del plan de desarrollo y del plan de vial del Instituto Provincial de Recuay y próximo año ya se hagan sus gestiones para que tenga su mantenimiento y cuidado, para que tenga personal permanente en su cuidado. Entonces le entrego públicamente esta resolución al alcalde del distrito de Guayapampa. Señor alcalde, ya tiene usted la resolución para que pueda usted hacer la gestión pertinente.